Oh my God. Listo. Buenas. Buenas. ¿Oli? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Oli? Hola, ¿qué hacen? Hola. Buenos días. Hola, mister. Hola, mister. Hola, mister. Yo aquí tomando agua. Mister, ¿tienes bien el sonido? Sí, mister, no te escucho. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Listo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va todo? Espero se encuentren todos muy bien. Que la estén pasando bien. Que ya hayan terminado todos sus trabajos, etcétera. ¿Listo? Una recomendacióncita chiquitica. Ahorita en el transcurso de las clases, el coordinador Wilson, Mr. Melo y muy seguramente Mr. Truman van a empezar también a hacer una revisión de clases. Es por eso tan importante que todos estén, uno, con su uniforme y dos, que se encuentren habilitados en cámara. La persona que no se encuentra habilitada en cámara se toma como falla porque no nos está constando si en realidad está allí o simplemente pues puso la cámara y no, ni fu ni fa, listo. Entonces es importante que estén en cámara, ¿vale? Estamos ya planteando nuevas, digamos que nuevas cositas para tratar de retomar esto mientras iniciamos en materia ya a nivel presencial, listo. Entonces vamos a ir manejando este tipo de cosas. Ahora, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Con ustedes la semana pasada ya habíamos explicado una parte del código de nuestro proyecto, de BuildBlock. Esta vez vamos a continuar explicando la otra parte y vamos a aclarar dudas respecto a la parte que nosotros vamos a hacerle el manejo al libro. Recuerden que el libro es una parte importante. ¿Listo? Y no por el hecho de estar alejados y que estemos haciéndolo de manera virtual, significa que no lo vamos a hacer, ¿cierto? El libro lo vamos a trabajar y voy a empezar por allí. Entonces, es muy importante que aquí empecemos a manejar todo el contenido que nosotros tenemos establecido en la plataforma SED21. Entonces, permítanme en un momento, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes observen acá. Listo. Yo tengo en este momento activa acá mi plataforma o mi pantalla de SED21, ¿cierto? Y aquí tengo el proyecto de cada uno de ustedes. En este caso, el proyecto se llama Podemos ser directores de cine y tengo todos los contenidos que me muestra. Desde qué es un zótropo, cómo gira un zótropo, los efectos visuales, los valores personales. Bueno, todo, absolutamente todo me lo muestra acá. Entonces, no hay necesidad de que vayamos y nos matemos en internet buscando algún tipo de información cuando toda la tenemos acá. SED21 me brinda a mí absolutamente todo lo que yo necesito para mi zótropo. Y lo más importante, me lo brinda por paradas. Entonces, si ustedes pueden observar a mano izquierda, hay una parada para primera parada y me muestra todo lo de la primera parada. Segunda parada y me muestra todo lo de la segunda parada. Y así sucesivamente para cada una de ellas. ¿Listo?
en el caso nuestro, por favor, quiero escuchar a mi amigo Juanito. ¿Qué parada vamos, papá? La parada 4. Vamos en la parada 4. Quiero saber, bueno, vamos a mirar porque Laura me está diciendo que en la parada 3. Vamos a mirar. Para yo saber en qué parada vamos, pues simplemente es importante que nosotros establezcamos, digamos que, los tipos de paradas que vamos a hacer. ¿Claro? Entonces, nosotros vamos a observar y a crear esas paradas en base a nuestro libro. Tengan en cuenta algo, el hecho de que no me puedan mostrar el libro físicamente no significa que nosotros no podamos contestar esas preguntas del libro. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a ir manejando desde la parada 3 o la parada 4, ¿cierto? Denme un segundo, ya les verifico en qué parada en realidad es que vamos. Ya les digo, denme un segundo, voy a mirar acá. Denme un segundo, estoy mirando eso. Listo, grado octavo, vamos en la parada número. Vamos en la parada número. Vamos en la parada número 3. ¿Listo? Entonces, en esa parada número 3, chicos, ahí es donde vamos actualmente. Perdón, séptimo. Sí, me confundí. Discúlpenme. Que ya los veo más grandes. Igual, vamos en la parada número 3. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque la mayoría, por no decir que todos, no es que tengan muy buenas notas en las paradas anteriores, ¿cierto? Tenemos notas bajitas, ¿listo? Muy bajitas esas notas. ¿Qué vamos a hacer? Se van a ayudar de la plataforma de CES21, que es la que aparecen acá, ¿cierto? Allí sus, digamos que aparece toda la información que ustedes necesitan para contestar cada una de las paradas. Ya tenemos hecha la parada 1 y la parada 2. Si ustedes tienen una nota mala en esa parada, ¿qué pueden hacer? La van a corregir y por medio de fotos me las van a enviar y me van a decir, mister, vea, lo que sucede es que yo tengo esta parada en una nota de 6.5. Entonces yo no la quiero perder. Ya la corregí. Le envío acá las fotos corregidas. ¿Listo? Entonces me envían la foto, yo miro si en realidad está corregida, yo les ayudo, les subo la nota. Si no, pues queda igual. ¿Listo? Es solamente una ayuda. ¿Claro? Esto para las paradas que ya se entregaron, la 1 y la 2. Ahora, vamos a la parada número 3, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a la construcción de la parada número 3. Ustedes se pueden ayudar acá, chicos. Observen, se pueden ayudar de todos estos temas que aparecen acá. Absolutamente de todo lo que aparece aquí, se pueden ayudar. Aquí les aparece toda la información que ustedes necesitan para generar esa parada número 3. ¿Listo? Y cada una de las paradas, por ejemplo, vamos acá en la tercera parada, entonces yo me voy para la tercera parada y me muestra todo esto que necesitamos acá. Tercera parada, experimenta, aquí me muestra absolutamente todo lo que necesito para esa parada. Claro, es importante, vamos a manejarla ahora sí, a través de fotos, capturas de pantalla. Si lo pueden escanear y me lo envían escaneado, también es válido. Como les quede más fácil enviármelo, yo la reviso y en el momento en que yo la revise, pues obviamente hago la retroalimentación, pongo la nota y demás. ¿Listo? Vamos ahí, vamos a ir adelantando ya paradas. Quiere decir que para mi próxima clase necesito entregar mi parada número
3, dijimos. ¿Sí? ¿Dijimos parada número 3? Listo. Parada 3, lista, no sé, no me acuerdo. Parada 3, vamos a dejarlo en parada 3 para la próxima clase. Dime, Valeria. No, que... Listo. Ahora, ojo, el hecho de que sea parada 3 para la próxima clase, chicos, no significa que cuando me vuelva a conectar con ustedes, ahí me la envían. Tienen que haberla enviado antes de empezar la conexión. ¿Listo? Para que tengan eso claro. O sea, yo antes de iniciar mi próxima clase ya tengo que calificar el trabajo de hoy. ¿Claro? Y lo mismo, antes de iniciar la otra clase, si tienen correcciones de las paradas anteriores, me las pueden enviar, yo las califico y mejoramos ese tipo de noticas que tengamos ahí como chueca. ¿Listo? Ahora, partiendo de eso y dejando claro lo que ya tenemos que realizar en cada una de mis paradas, voy a empezar a terminar de explicar algo que hicimos la clase pasada con nuestro Zotrop. ¿Cierto? Entonces voy a entrar por acá a BitBlock un segundo. En BitBlock voy a compartir el programa del Zotropo. Mírenlo acá. Yo sé que el programa del Zotropo ya la mayoría lo tenemos listo. La mayor parte la tenemos lista. Ya tenemos explicado un 100% de ese programa. Ojo, quiero ser sincero y quiero preguntar aquí en este momento, ya mismo. Quiero preguntar algo. Chicos, de aquí, de ese programa, ¿quién no tiene hasta donde hicimos la semana pasada? ¿Todos vamos a la par hasta donde hicimos la semana pasada? Todos vamos a la par. Todos vamos bien. La semana pasada explicamos hasta una parte. Hasta ahí en ese momento deberíamos tenerlo. Recuerden que el programa de BitBlock lo hace cada uno de manera individual. Y al final, cuando lo terminemos todo, ahí me lo envían. ¿Listo? Cuéntame, Kevin. Profe, yo no estuve. ¿No estuviste la semana pasada? No. Ahorita cuando haga la retroalimentación de eso rápida, puedes observar qué hicimos la semana pasada y pues ya le toman la fotico y demás. Ahorita yo les dejo tomar todo listo para que lo tengan claro, ¿vale? Dime, Sofía. Mister. Mister, yo no puedo entrar a BitBlock. ¿No puedes entrar? ¿Por qué? O sea, yo tengo la contraseña y todo, y yo busco BitBlock y no me aparece como la misma página que nos aparece en el colegio. Observa en la pantalla lo que voy a hacer. Para ver si es la manera como la estás buscando, ¿listo? Observando en pantalla. Ok. ¿La estás viendo en este momento? Sí. Le doy Enter, la busco y lo primero que me aparece es esta señorita acá. Le doy clic allí y allí ya me empieza a decir que sí, entrar. Cuando yo le doy en entrar, pues yo ya tengo mi usuario registrado, entonces a ti te va a pedir usuario y contraseña. Esa es la manera de entrar, no hay otra. Ok. Listo. Ahora sí, entro en materia con, y ojo, mucho cuidado que viene acá, porque los demás chicos ya la tienen clara, ya lo tienen adelantado un poquito, de pronto tú estás un poquito atrasado. Tres objetos básicos, tres componentes sencillísimos. ¿Cierto? El primero que me permite girar, el segundo que me permite a mí presionar el botón y el tercero que me permite medir velocidad y demás. ¿Claro? Y acá, arranco, programación. La semana pasada lo hicimos todo muy rápido. Primero, generamos una variable de encendido, que es la que me permite saber que mi botón está encendido, que mi isótropo pues está encendido. Inicia en cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre inicia apagado. Luego de eso, arrancamos a generar los estados. Entonces dijimos que el estado 1 era cuando, si el botón estaba en 0, pasa a estado 1, ¿cierto? Entonces, si estaba en 0, pasa al 1. Si estaba en 1, pasaba al estado 2.
Y si estaba en estado 2, pasaba de nuevo al estado 0. Porfa, alguien que me recuerde, por ejemplo, alguien como... Juliana. ¿Cuáles son los estados que teníamos? El 0 cuando el sótropo estaba apagado y pasaba al 1 cuando está encendido. ¿Sí? Cuando está en funcionamiento, y el 2 es cuando ya se va a volver a apagar. Cuando se vuelve a presionar el botón para que se apague. Ok, listo, perfecto. La tienes. Exacto, esos eran los tres estados. Ojo, Kevin, porque estamos manejándolo esto. Listo, estoy haciéndote una retroalimentación a ti. Esos eran los tres estados. Esto es mi botón, es decir, cada vez que yo oprimo ese botón. Dijo Juliana, mi botón está en 0, está apagado. Entonces, cuando lo oprimo, pasa de 0 a 1. Quiere decir que ya empezó a encenderse. Luego, va a pasar de 1 a 2. Quiere decir que voy a pasar de que está encendido a un estado de apagado. Es decir, que lo voy a apagar. Lo oprimo, paso a 2. Y después de 2, pasa a 0, que ya quedó completamente apagado, sin funcionar. ¿Listo? Eso es lo que yo hago acá. Una generación de... Eso se hace con la variable que a ustedes más les encanta, la función que les gusta, que es la función sí. Esto ya lo teníamos listo la semana pasada. Ahora, sigo con la parte de abajo. Me dice, aquí es donde yo voy a arrancar a generar mi... la manera como yo voy a hacer que mi sótropo gire o no gire, utilizando ¿a quién? A mi hermoso potenciómetro. ¿Listo? Entonces, solamente lo voy a manejar en dos estados, en el estado 1 y en el estado 2. ¿Por qué en el estado 1 y en el estado 2? Porque mi estado 0 es cuando mi sótropo está apagado. Recuerden, el estado 1 es cuando está encendido y gira en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Y el estado 2, cuando todavía está encendido y gira en sentido antihorario. ¿Listo? Luego del estado 2, paso al estado 0, que es cuando ya lo voy a apagar por completo, ya no quiero que funcione para ninguna de las dos. Entonces, arranco. Variable encendido, cuando está en 1, ¿qué voy a decirle? Que siempre gire a la derecha. El giro a la derecha se conoce como sentido variable horario, así como giran los relojes. Y generamos este mapeo de este potenciómetro. Porfis, recuérdame, Valeria, ¿cuál era el tamaño máximo del potenciómetro? ¿Por qué lo teníamos que mapear? 33, porque... No sé, no me acuerdo. ¿Por qué teníamos que mapear el potenciómetro, señor Juanito? Pues, hermano. ¿Por qué teníamos que mapear el potenciómetro, Juanito? No sé. Daniela, ¿por qué teníamos que potenciar, que mapear el potenciómetro? No sé. Jodas. Diego, ¿por qué teníamos que mapear el potenciómetro? Diego. Diego no está. Juan David, ¿por qué teníamos que mapear el potenciómetro? Creo que porque normalmente el potenciómetro tiene el valor de 0 a 1023. Pero lo vamos a mapear para que tenga el valor de 89 a 60, digo 60 a 89 y 91 a 120. Correcto, porque normalmente los compañeros de este potenciómetro tienen pedido para que... Normalmente el potenciómetro viene definido con unos valores de 0 a 1023. Como no tenemos un aparato que nos llegue a esos potenciómetros y necesitamos que nuestro servomotor maneje valores de 0 a 120, que es lo máximo, es por esa la razón porque lo mapeamos. Convertimos esos valores grandes de un potenciómetro a los valores de un servomotor. Recuerden que el servomotor que utilizamos es un servomotor de... sencillo, no es un servomotor de rotación continua, ¿claro? Ahora, dijo su compañero, lo vamos a mapear, ¿por qué? Necesitamos que de un punto hasta otro vaya en sentido a la derecha y de un punto hacia atrás vaya en sentido a la izquierda, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos lo siguiente, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les expliqué en un archivito Paint cómo era que lo teníamos que hacer? Lo vamos a hacer muy, muy rápido para que Kevin lo vea. Entonces, les comparto acá la pantalla, pues, para que todos lo tengan claro. ¿Listo? Esto que voy a dibujar en este momento acá
es el recorrido de mi potenciómetro. Mi potenciómetro tiene algo acá, ¿cierto? Entonces, hay un punto en la mitad, ¿cierto? Esta es la mitad de mi potenciómetro, ¿cierto? Este punto es el punto número 90, ¿cierto? Quiere decir que de aquí en adelante mi potenciómetro gira en sentido derecho y de aquí hacia atrás mi potenciómetro gira en sentido izquierdo, ¿cierto? ¿Pero desde qué valores? Entonces dijimos que de 89, es decir, desde acá, de 89 hasta 60, ¿cierto? Acá, de 89 a 60, que es el que yo tengo. Y luego, esto es para izquierda y para derecha, lo voy a hacer de 91 a 120. ¿Cierto? Porque esos valores, la idea es dejarlo de la misma cantidad, entonces 91 a 120. ¿Por qué razón yo no toco el 90? Porque en este lado que yo voy a colorear en este momento con esta flechita así dándome las de pintor, aquí en este lado que yo estoy coloreando es el espacio donde mi potenciómetro se va a quedar quieto. ¿Cierto? No se va a mover ni para izquierda ni para derecha. Cuando arranque los valores de 91 a 120, se va a mover a la derecha. Y cuando arranque los valores de 89 a 60, se va a mover a la izquierda. Ojo, esto siempre basado en que yo le debo de girar a la derecha o girar a la izquierda el potenciómetro para determinar qué cosa, Daniela. Daniela. ¿Para qué, Mise? ¿Para qué muevo mi potenciómetro? ¿Qué pasa cuando estás cerca de 90 y lejos de 90? Dime, Juanito. Pues, viste, cuando está cerca de 90 es que va más lento y cuando está lejos de 90 es que va más rápido, ¿no? Correcto. Mido la velocidad. Con el potenciómetro mido velocidad, señorita Navarrete. ¿Listo? Allí mido velocidad. La dirección la mido con el botón. Oprimo un botón derecha, oprimo el segundo botón izquierda. Velocidad es con el potenciómetro. Si lo giro a la derecha, pues va a ir mucho más rápido. Si lo giro a la izquierda, mucho menos rápido. ¿Listo? Le va a ir reduciendo la velocidad. Es esta la función del potenciómetro. Y esto que yo tengo aquí puesto, que es ese garabatico que ustedes ven todo rarito, se traduce en esta pizarra que yo tengo acá. Observen. Se traduce acá. ¿Cierto? Entonces voy a decirle que cuando esté hacia la derecha, es decir, cuando vaya de 91 a 120, gire en sentido horario, sea a la derecha, y mi servomotor vaya para allá. Y al revés, cuando esté de 89 a 60, entonces gire en sentido antihorario, sea a la izquierda, y mi servomotor vaya hacia allá. Jamás de los jamás toco el 90. ¿Por qué? Porque en el 90 mi isótropo está quieto, no se puede mover allí. ¿Listo? Y la última parte, la parte más fácil de todas, chicos, es cuando necesito dejar el potenciómetro quieto. Entonces, que mi potenciómetro quieto y por ende mi isótropo quieto. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Pues simplemente parar a quién, al que me da el movimiento del isótropo. En este caso, quien me mueve mi isótropo es este señor, este servomotor de rotación continua. Él es el único encargado de generar el movimiento circular de mi isótropo. ¿Listo? De resto, nadie más. ¿Dónde está Dieguito que me levantó la mano? Diego. Cuéntame. Mister, sino que como yo no podía entrar a Iblo por lo de mi cuenta, es que otra cuenta y pues estoy atrasado hasta eso. La mayoría, pero voy a no hacer el barrido, porfa, celular, foto, captura, video, lo que sea que tengan allá preparados para que tengan esto. Recuerden que esto es lo que me deben entregar.
Entonces, pendiente. Ya la explicación la tienen al derecho o al revés, ya saben cómo funciona. Ahora, arranco. Parte fácil. ¿Listo? Declaro mi variable. Luego me vengo para acá. Voy a empezar a crear mi botón. Está la programación de mi botón. La dejo ahí un segundo. ¿Listo? Voy para mi tercera. Bajo. Aquí voy a crear mi potenciómetro para la izquierda. Perdón, para la derecha. Y luego, para el otro lado, mi potenciómetro para la izquierda. Ahí está. Finalmente, quiero que mi potenciómetro se quede quieto y lo pare. ¿Listo? Todos con foto, video, captura, todo lo que tienen ya listo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ojo, enanos, pendientes de lo que voy a explicar, de lo que voy a realizar acá. Esto que acabamos de hacer es como tal la programación de mi isótropo, sí señores. ¿Listo? Tengan en cuenta, muy en cuenta, por favor, que esto va muy de la mano y va muy relacionado con las actividades que ustedes deben de realizar en su libro. Si las actividades de su libro no están listas, pues muy seguramente las actividades, o digamos que no va a ir acorde con lo que hasta el momento llevamos programado el isótropo. ¿Listo? Ahora, es importante algo. Como yo sé, chicos, yo entiendo que ahorita por el momento es difícil crear el isótropo. Es difícil crearlo con material reciclable, es muy complicado, ¿cierto? Porque ya lo habíamos hecho en algunos por grupos, ya lo teníamos por grupo y demás. Entonces, pues obviamente en estas condiciones es un poco complejo reunirnos con grupo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, mientras nos logramos reunir en el colegio y hacemos todas las actividades, que lo que vamos a llegar a hacer al colegio, lo único que vamos a llegar a hacer al colegio es construirlo el isótropo, porque ya el resto lo están generando ahorita. Entonces, chicos, para generar, para hacer ese reemplazo, vamos a utilizar una herramienta que se llama la herramienta de Tinkercad. Yo sé que algunos la conocen. ¿Quién no conoce Tinkercad? Listo. Juliana. Diego. ¿Diego no conoce? No, ministro, no la conozco. Entonces, voy a mostrarla acá. ¿Claro? Vamos a utilizar esa herramienta para lo siguiente. Yo me voy a ir a internet, ¿cierto? Un navegador normal aquí, y voy a buscar algo que se llama Tinkercad. Voy a escribirlo así. Tinkercad. Así. La busco. Y me va a aparecer aquí la primera que yo tengo acá. ¿Cierto? Es la primera. Diseño 3D. Le doy clic. La abro. Esto es una herramienta de diseño 3D. Adivinen qué vamos a diseñar en 3D. Nosotros. Nada más, no tienen que diseñar nada. Esto no hay que programarlo, ojo. Tinkercad es solamente diseño, crearlo, no programarlo, no se programa. La programación ya la tienen en BuildBlock, ¿listo? Ahora, les va a aparecer esto. Es lo primero que les va a aparecer a cada uno de ustedes. Entonces, esta es la pantalla principal. Acá explican cómo se puede hacer. Explican unos videos tutoriales de qué se puede hacer en Tinkercad, cómo se utiliza. Ustedes pueden utilizar Tinkercad en su tablet, en su celular, en el computador, donde lo quieran hacer, no hay problema. ¿Listo? Simplemente lo único que le vamos a decir es aquí donde dice comenzar a usar Tinkercad. Veanlo. Le dicen comenzar a usarlo. Y él automáticamente les abre una cosita como esta. Les va a empezar a cargar la pantalla principal, ¿cierto? Les hace una pregunta sencilla. Entonces, primero te preguntan si eres un profesor o si eres un estudiante, entonces le dices, o que si crees, si tienes una cuenta personal. Yo les aconsejo que por favor digan que creen una cuenta personal. La cuenta personal es lo más sencillo porque pueden iniciarla con su correo electrónico, o si ustedes quieren pueden crear una nueva, pero ya depende de cómo ustedes la crean. Yo la voy a iniciar con mi correo para que la vean. Igual cada uno está en su PC. ¿Listo? Entonces, voy a iniciarla con este.
simplemente le dan continuar. El, listo, ya la creé, ya me inició, ya tengo Tinkercad. Repito, la pueden utilizar con su correo electrónico. Si no tienen correo electrónico, pueden crear una cuenta tal cual como se crea en BitBlock. Es exactamente la misma cosa. ¿Listo? Cuéntame. Mister, ahí donde dice crear cuenta personal, ¿no aparece Colombia, solo Estados Unidos y otros países? No, también ahí aparece. ¿Sí? El primer pantallazo que les aparece es este, como su perfil, ¿cierto? Le vamos a decir que crear un diseño, lo crean, ¿cierto? Y en el momento de crear un diseño, ella carga un momento ahí la página y aparece esto que les va a aparecer acá. Mírenla. Esto es un plano. Ustedes van a empezar a mover el plano con este señor que ven acá. Entonces, usted mueve su cubito para donde quiera. Si lo quiere superior, frontal, izquierda, derecha, inferior, detrás, como lo quiera mover, es solamente mover el cubo. ¿Listo? Para poder ver su objeto. Ahora, ¿qué puede utilizar usted? Usted puede utilizar todas las formas que aparecen acá. Mírenlo acá. Todas estas formas que ustedes tienen acá es lo que ustedes necesitan. Lo pueden hacer como quieran. Ustedes son los que van a construir esto acá. Entonces, yo les hago un ejemplo. Voy a poner un cilindro. Entonces, selecciono el cilindro y lo arrastro acá. ¿Ven? Ya lo arrastré. ¿Cierto? Yo puedo moverlo para el lado que yo quiera. Puedo ubicarlo donde yo quiera. Yo puedo subirlo, bajarlo. Puedo aumentar el tamaño, disminuir su tamaño, como yo quiera. Ustedes son los que van a modelar. ¿Listo? Puedo girarlo en el grado que yo quiera, ¿cierto? Entonces, puedo acercarlo o puedo disminuirlo. Todo esto con el mouse. ¿Listo? Y como les dije ahorita, lo pueden mover frontal, arriba, superior, detrás, izquierda, frontal, derecha. Como lo quieran mover. Pueden ponerle un color si quieren, viendo acá. Pueden ponerlo así, que quede como hueco. Pueden ponerle lo que quieran, chicos. Aquí la intención es que generen su isótropo tal cual como quieren que se vea. ¿Listo? La intención es que yo pueda ver mi isótropo tanto por arriba como por abajo, por izquierda y por derecha, y sea lo más real posible. ¿Listo? Recuerden, no solamente pueden utilizar esto que aparece acá. Hay muchísimas figuras, ¿cierto? Las pueden buscar acá en formas básicas. Vean, inclusive acá aparecen hasta partes de esqueletos. Vean acá. Cráneos. Pero pues no creo que esto en este momento nos sirva para ello. Pero es un ejemplo para esto. ¿Listo? Mister, ¿en la cuenta nos ponemos mayor de edad o la edad verdadera? La pongan... Mister, no se te escucha. ¿Ahí ya me escuchas? Sí, ella. Yo te diría que la pongas con... Dime, Daniela. Mister, ¿esto para qué lo vamos a utilizar? ¿Este programa? Sí. Para crear nuestro isótropo. Pero que... cuando lleguemos al colegio, ¿no? Este lo vamos a ir creando en casita, cada uno por aparte. Lo van a ir dibujando, va a hacer su isótropo acá, como les quiere que les quede, pintarlo y ponerlo bonito así. ¿Listo? Este es un entregable que vamos a ir realizando. ¿Claro? Uh-huh. Ahora, ojo lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Pendientes, chicos. Muy pendientes de lo que vamos a hacer acá. Estamos manejando toda esta parte del isótropo y quiero que, por favor, digamos que hagan su mayor esfuerzo en la creación del mismo. Lo pueden formar o lo pueden generar en el diseño o como ustedes quieran. Aquí no hay un parámetro establecido. Ok,
¿cierto? Si ustedes quieren utilizar formas como estas de esqueleto y demás para crear su isótropo, es válido. ¿Listo? Miren, acá también hay diferentes tipos de formas. Es válido si lo quieren hacer. Si no, pues ya depende de cómo ustedes lo digamos que les parezca mucho mejor. Entonces, quedamos en esto. Uno, yo sé que ya la mayoría ya, por no decir que todos, ya tienen el código de BitBlock. Ya lo tienen listo, que es este. ¿Cierto? Esto lo deben de tener cada uno en sus plataformas, por favor, individual. Todo el código lo deben de tener en plataformas que ya le tomaron captura, pantalla, todo ya lo tienen. Segundo, parada número 3 del libro. Parada número 3 del libro es la que tenemos pendiente. Entonces, pendientes con esa parada. ¿Listo? Parada número 3. ¿Claro? Y tercero, vamos a ir empezando a diseñar nuestro isótropo acá. Claro, por clase vamos a ir empezando a hacer las paradas y ojo, mucho cuidado, pendientes con las actividades que ya tenemos calificadas y en las cuales de pronto no tenemos una muy buena nota que digamos. Recuerden, me las pueden enviar, las pueden enviar utilizando, no sé, escaneadas, fotos, capturas. Algo donde yo pueda ver a través del correo, a través de cibercolegios, que ustedes ya realizaron esa actividad y que pues está meritada para... ¿Que está meritada para qué? Para la... digamos que la calificación final. ¿Listo? Dime, Laura, cuéntame. Mister... ¿cómo, por qué medio te vamos a enviar la foto de que ya corregimos las paradas? La puedes enviar por cibercolegios, porfa. Si por cibercolegios no te llega a cargar, entonces ahorita yo les envío mi correo electrónico institucional a manejarlo también y enviarlo desde ahí. No hay problema por eso. Ya lo tenemos. Listo, entonces también, si no les llega a cargar por Ciber, lo hacen por ese correo. Okay. Dime, Juan David. No, profe, estaba probando los comandos. ¿Sí? Perfecto. Daniela, cuéntame. Mister, si nosotros queremos mejorar las notas, ¿hasta cuál parada hay que presentarle? En este momento tengo evaluada la parada 1 y la parada 2. Son las notas que tienen así como chuecas. Uh-huh. Bueno, mister. Parada 1 y 2. Y para entregar, la parada 3. ¿Listo? Dime, Jerito, ¿dónde está Jero? Dime, Jero. Ay, se me olvidó. Todavía me acuerdo, Pedro. Listo. ¿Puedo ir a desayunar? Listo. Listo. Ojo con la entrega de ese proyecto. Y empezamos ya a hacerle el cacharreo respectivo a nuestra plataforma y a la parte de Tinkercad. Ojo, recuerden, todas las temáticas del libro las encuentran en CES 21, absolutamente todas, ¿listo? Si de pronto tienen algún tipo de duda, alguna inquietud o demás, todo lo van a encontrar por CES 21. Entonces, por aquí lo encuentran todo, ¿listo? Recuerden que acá están los contenidos de todas las preguntas que les hacen del libro y demás. ¿Listo? Absolutamente todo. ¿Claro? Chicos, mi Dios me los bendiga, juiciosos, y les encargo mucho ese juicio con cada uno de los proyectos y con cada una de las actividades que tenemos. Pendiente lo que hay que corregir, pendiente las fotos, las capturas, los videos que ya tomaron para su corrección tanto en BitBlock como en el libro, como en Tinkercad, ¿ok? Y pues estamos hablando. Yo cualquier cosa les estoy pendientes por medio de Ciber y espero esas correcciones de los que quieran hacer esa mejora en la nota por Ciber y por el correo personal, ¿vale? Juiciosos, Dios me los bendiga.